En el número 12, una goleada del equipo del cual hablamos hace un rato, el de 1970. Se trata del último triunfo de Gimnasia en ese certamen. Fue el 8 de diciembre de 1970 con 4 goles de Rosselli. 4 goles de Rosselli y un 4-0 en el primer tiempo. 3 goles de Rosselli en la primera etapa. En el medio un gol del ratón Leonardi, un gran defensor y goleador que tuvo el fútbol argentino, incluido Gimnasia. Y Valentín Sánchez, ese hombre que también jugaría, entre otros, en All Boys, consiguió otra conquista. Fue un 6-0 inolvidable porque Gimnasia mantenía muy firme el sueño de ganar un título que se le escaparía por aquel tema de las semifinales jugadas con un equipo alternativo. Una lástima porque el equipo de La Plata había jugado realmente un torneo maravilloso.